Le metí uno solo que cayó al piso. El árbitro lo levanta, lo hace recuperar para que siga tirando gol. Yo inicié en 2002, que empecé en la provincia de Napo, pero por medio de mi hermano que entrenaba en la provincia de Napo, entonces él me llevó a practicar el deporte. Él se fue de aquí, o sea que vino mi hijo el mayor y me dijo, mami, démelo para llevármelo a mi hermano. Yo ya he criado a mis hijos, le digo, ya tengo cariño, ya le tengo amor a mis hijos y me hace duro coger y que se vayan del lado mío porque no soporto el dolor, le digo yo, de estar con mis hijos por allá, el uno por acá, si yo he andado con ellos pegadita y como la gallina cuando tienes un poco de hijito. Nunca se interesó en este museo, sino que, bueno, lo llevaron, lo prepararon allá mismo en el Napo y dieron una oportunidad para que avance en esto del museo. Por pedido del entrenador Ciro López, yo ya iba directamente a practicar el deporte del boxeo. Carlito, cuando era pequeño, él era un muchacho, así como le estaba diciendo, un muchacho alegre, tranquilo. No ha sido un muchacho peleón, no ha sido un muchacho buscador de problemas, no. Él ha sido así, jugaba nomás con los amigos aquí y para dentro de su casa. No, el carácter de él es pura sonrisa. Él, usted no lo ve bravo a él. No, él, usted sola, usted le dice Carlito tal cual, ya está reído. Yo antes, cuando era pequeño, le dije, oye, yo no te estoy diciendo que te me rías, sino que vaya. Me decía, mami, ¿usted qué quiere que ponga cara? Yo no me gusta poner cara, dice. Ya así se ha quedado el niño. Él no tiene mal carácter, no. Yo era un niño de casa. Yo casi nunca salía porque siempre mi mamá nos tenía en la casa. O sea, salíamos cuando ella nos daba permiso de salir por lo menos un ratito, por la tarde. Jugábamos un rato y ya salíamos de nuevo a la casa. De ahí nunca he, digamos, salido así, tal, sale y sale, no. Por eso siempre me he acostumbrado a estar siempre en un lugar. O sea, me gusta la tranquilidad, que para mí eso es estar en paz. Nosotros andábamos portándonos mal, siempre lo amaban, siempre daban el cariño, siempre lo aconsejaban, decían, mijo, no haga esto, esto te va a traer mal para tu vida, esto y lo otro, mira que la gente es mala, que la gente es perversa, no salgan a la calle porque yo estoy trabajando. Es para su comida y ustedes, no salen a la calle. Nosotros a veces salíamos, a veces no salíamos, a veces sí hacíamos caso a mi mamá. Y pasábamos divertidos. Medallas tengo muchas, nacionales, internacionales. Trofeo tengo como 3 o 4 trofeos. Los Juegos Panamericanos, que quedamos tercero. Primero los Juegos Americanos. Quedamos segundo, Juegos Panamericanos, tercero. Los Juegos Olímpicos, que quedé quinto. Y ahora, el año pasado, que los Juegos Bolivarianos, primero, y el Campeonato Mundial que tuvimos a lo último. Sí, son los mayores logros que he obtenido. Carlos Góngora en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 tuvo 2 combates antes de pelear con el hindú Bijemer Kumar. Sí, la pelea estaba, o sea, a mi favor, yo estaba ganando, eso sí. Yo repetí los videos de la pelea, pero siempre yo vi que le gané. Y siempre digo que le gané, pero como en ese deporte nosotros dependemos de los árbitros. Entonces, no sé, los árbitros me dieron perdedor. Y como se dice, el que le hace la mano es el que gana. Ya, me ganó, yo acepto. Pero lo único que no acepto es que los puntos a favor de él. Allá fuimos a demostrar que América tiene mucho que dar. Ya, y me ganó. Por los árbitros me ganaron. Él sí me dijo que él tiene. Aquí cuando vino dijo, mami, yo tengo que llegar a ser campeón. Algún día verá. El boxeo es un deporte bueno. En el sentido que dice que es una profesión. Pero cuando veo que está peleando con otra persona, me siento un poco triste.
Yo creo que cuando mi hermana está así, yo le pido al Señor, Padre, protege, ilumina, que no vayan a golpear, que no me vayan a maltratar, porque muchos peleadores son fuertes. Claro, son muy fuertes y ellos quieren ganar. El objetivo de ellos es ganar. Yo siempre he salido a pelear directamente, voy y me persino, pues sí. Me persino antes de pelear. Siempre he ido a tirar golpes, eso sí. Yo ya tiro golpes hasta lo último, ya si me ganaron, me ganaron. Pero yo acepto, cuando me han ganado, yo acepto, acepto mi derrota. Cuando gana, bueno, la familia se siente contenta, alegre, porque bueno, está avanzando en la vida, se está superando cada día más. Yo sí estoy bien orgullosa de mi hijo y le pido a Diosito que me lo cuide a mi hijo, porque más tristeza me da que yo bastante sufrí por mi hijo cuando el papá se alejó de mí. Por eso en una entrevista él dijo, yo no tengo papá ni conozco papá. No hubiera sido nada, ni mi hermano hubiera sido boxeador, ni yo hubiera sido comerciante. Y bueno, ¿qué hubiera pasado con mi vida? ¿Qué hubiera pasado con la vida de mi hermana si mi mami no lo saca de aquí? ¿A dónde estuviera, no? Estuviéramos como vagos de la calle, o ladrones, o sea, tantas cosas que hubieran pasado en ese tiempo. Pues ya que... Mi mami soportó bastante para que nosotros seamos una persona de bien. Y me da un poco de tristeza porque mi mamá fue el padre y madre para nosotros. Ella lo crió, lo educó, lo dio educación. Y gracias a ella que estamos aquí. O sea, mi entrenador es como un padre para nosotros, porque él siempre nos da unos buenos consejos. Más, también un padre porque al fin y al cabo yo no conozco a mi papá. Entonces, no, sí, mi entrenador siempre está ahí dándonos buenos consejos, por dónde debemos ir, qué es lo que debemos hacer. Y gracias a eso, y porque él, o sea, yo he aprendido que, gracias a él aprendí lo que es la responsabilidad, lo que es tener responsabilidad, lo que es ser responsables según sus actos, nuestros propios actos, ser responsables de nuestros propios actos. El mensaje que yo le puedo dar a mi hijo es que Dios me lo bendiga, que Dios me lo proteja donde esté y que Dios siga en adelante. Y acá le mando una bendición. Ecuador, mi país. Carlos quedó como el mejor deportista del año 2009 y se está preparando para un nuevo ciclo olímpico. Él nos cuenta sus sueños a futuro. Mi sueño es llegar a los Juegos Olímpicos, tener una medalla, eso es lo que siempre he tenido presente. Y es el logro que quiero obtener, el máximo logro para mi país.